escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Vamos a la boca, me voy, vaya al frente, te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón. Sí, señor, hola. Un saludo para todos, aquí estamos con Furia Roja TV, el programa 100% del América para hinchas de verdad. 12 años al aire y en esta temporada 2020 más digital que nunca. Así nos ubican en todas las redes sociales como Furia Roja TV. Ahí estamos 24/7 con las mejores noticias de América, del campeón colombiano y del fútbol de este país. Empezamos con noticias positivas. América en este momento está trabajando en Cascajal con toda su plantilla de jugadores profesionales. ¿Cuál es la buena noticia? Que ha podido ya completar en esta semana tres semanas de entrenamiento de manera continua, permanente con Juan Cruz Real, el técnico argentino. En esas tres semanas, América ha podido desarrollar el trabajo físico a título individual, de forma individual, a puerta cerrada en Cascajal, en su sede deportiva, cumpliendo con los protocolos y con todas las medidas de bioseguridad, como lo ordena el Gobierno Nacional, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud. La noticia positiva es que ya han practicado 2-3 pruebas de COVID-19 y el grupo está limpio. Todas las pruebas de coronavirus que han practicado en América han resultado negativas. Eso es positivo, eso es bueno, porque hay tranquilidad y hay forma para trabajar de manera tranquila, pensando en el inicio de la liga en un mes y el inicio de la Copa Libertadores de América. Lo único que América en este momento, hoy por hoy, tiene pendiente es el arribo a Colombia de los dos asistentes, Sergi Escobar, que se encuentra en España. Igualmente, Leonardo Felicia, que está en Argentina. América ha hecho los esfuerzos para, con la Cancillería colombiana, poderlos traer a nuestro país en vuelos humanitarios y hasta ahora no ha sido posible. Otro detalle de América, en época de pandemia, pues la pandemia nos toca la puerta a todos. En la casa de todos toca la puerta el COVID-19, ese bicho, el coronavirus, y trae problemas. A la América le ha traído problemas económicos. 1.500 millones de pesos pierde América mes a mes, desde abril, mayo, junio, julio y agosto, este mes que está empezando a correr. Entonces, hagan ustedes las cuentas, sumen y cuánto mes a mes y en ese momento a cuánto ascienden las pérdidas de América, el actual campeón del fútbol profesional colombiano. Así están las cosas en América y esperando este viernes, este jueves mejor, porque la adelantaron un día, para este jueves 6 de agosto, la asamblea de Dimayor, asamblea de clubes, que está citada para las 10 de la mañana de manera virtual, y ahí estará presente la América con la presencia el representante, que es Tulio Gómez. Hay varias noticias positivas, pero primero vamos a la pausa con Café Águila Roja, calidad certificada, con Neal Televisión y con Fritanga La Negra en Cali, en la Caña Gordas, a 200 metros de la Iglesia de la María, que tiene la mejor comida típica vallecaucana y ese exquisito mecato vallecaucano. Se lo recomiendo. Abierto jueves, viernes, sábado y domingo en Fritanga La Negra. Pausa y al regresar, más noticias del América y del fútbol profesional colombiano. Mira, ve, ¿sabes dónde está todo el mecato vallecaucano? En Fritanga La Negra. Mmm, aborrajados, empanadas, marranitas, rellena y las mejores picadas para tus reuniones. Haz tu pedido ya, ve, 317-652-7777. Atendemos de jueves a domingo y los lunes festivos, ¿eh? De 11 de la mañana a 11 de la noche. Calle 18-128-135, Avenida Cañas Gordas. Estamos ahí enseguida del Colegio Comeva. Fritanga La Negra, ve, qué chimba. ¿Hace cuánto llevas sin hacerte una limpieza de colon? Si no lo has hecho, es hora de que arranques ya. Aquí te presento este detox 24 horas de limpieza. Un producto que sabe maravilloso, un sabor a mandarina, sin contraindicaciones. Este producto te va a oxigenar tu sangre, te va a limpiar las arterias y adicional te va a hacer una limpieza detox completa de colon. Así que si llevas mucho tiempo sin hacerte esta limpieza, te invito a que uses este producto. No tiene contraindicaciones y además no va a afectar tu flora intestinal, ya que genera evacuaciones sin dolor. Así que hazte ya esta limpieza, te invito. Es una limpieza 100% orgánica.
Gracias por continuar con nosotros. Acá estamos en el Furia Roja TV. Continuamos con las buenas noticias. En esa época de pandemia, de cuarentena, de confinamiento, de aislamiento preventivo obligatorio, que va hasta el 30 de agosto a propósito, pues hay que intentar buscar las noticias positivas, las noticias que refresquen, que sean un bálsamo para ustedes, la hinchada de la América en todo el país, y ver el vaso medio lleno. Noticia positiva, el Pascual Guerrero. En esta época de cuarentena, pues han aprovechado para hacerle mantenimiento al Pascual, reparar, mejorar la cancha, reparar y adecuar los camerinos, Camerino Norte, Camerino Sur, o sea, local y visitante, y también la alcaldía nos entrega una noticia muy buena, y es que a partir de octubre comienza la construcción, las obras de los palcos de la tribuna de Oriental. Esas obras durarán aproximadamente 6 meses y se espera que sean entregadas en marzo 2021. Noticia buena de la alcaldía de Cali, noticia positiva de la Secretaría del Deporte y la Recreación, porque es mejorar el escenario deportivo más importante que tenemos los vallecaucanos, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el San Fernandino, y eso es una noticia buena. Otra noticia positiva a esta hora en Furia Roja TV es la declaración del presidente Iván Duque. Esta semana habló sobre el fútbol colombiano, sobre nuestra liga, y él dijo, sí, vamos a tener fútbol, si Dios quiere, con los protocolos, pero eso sí, no podemos tener a 20 equipos viajando por todo el país. Vamos a reunir, a confinar los equipos en una sola plaza, en una sola sede, y de esa manera, a puerta cerrada, sin público, podremos tener liga en Colombia. Ahora, ¿cuál será la plaza? Lo conoceremos este jueves 6 de agosto. En la asamblea de la Dimayor primero van a nombrar el nuevo presidente, que será el doctor Fernando Jaramillo, que es recomendado del gobierno nacional, exactamente por parte del ministro del deporte Ernesto Lucena. Vamos a conocer en qué plaza será, Eje Cafetero o Bucaramanga, o una subsede como Tuluá, que también lo han hablado, jugar en el estadio 12 de octubre. Igualmente tenemos que hablar del fútbol de la primera B, de la Copa Colombia, de la Liga Femenina y de la Superliga, aquel partido que está pendiente entre América y Junior de Barranquilla. Todos esos temas se van a tocar este jueves en esa importante reunión de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Todo que sea por el bien del fútbol, pero primero la salud. Hay que privilegiar la salud, primero eso, y después vendrá el fútbol colombiano, porque queremos ver activo América a partir de septiembre en la Liga y también en la Copa Libertadores de América, que empezaría después del 15 o 20 de septiembre. Pausa, y al regresar rematamos Furia Roja, y ya viene Marta Escarlata con la voz del hincha. Mira, ve, ¿sabes dónde está todo el mecato vallecaucano? En Fritanga La Negra. Aborrajados, empanadas, marranitas, rellena y las mejores picadas para tus reuniones. Haz tu pedido ya, ve. 317-652-7777. Atendemos de jueves a domingo y los lunes festivos, ¿eh? De 11 de la mañana a 11 de la noche. Calle 18-128-135. Avenida Cañas Gordas. Estamos ahí enseguida del Colegio Comeva. Fritanga La Negra, ve, qué chimba. ¿Hace cuánto llevas sin hacerte una limpieza de colon? Si no lo has hecho, es hora de que arranques ya. Aquí te presento este Detox 24 horas de limpieza. Un producto que sabe maravilloso, un sabor a mandarina sin contraindicaciones. Este producto te va a oxigenar tu sangre, te va a limpiar las arterias y adicional te va a hacer una limpieza Detox completa de colon. Así que si llevas mucho tiempo sin hacerte esta limpieza, te invito a que uses este producto, no tiene contraindicaciones y además no va a afectar tu flora intestinal, ya que genera evacuaciones sin dolor. Así que hazte ya esta limpieza, te invito, es una limpieza 100% orgánica. Seguimos con todos ustedes hablando de América. Otra noticia buena en torno al equipo, y hay que comentar, es que América tiene su plantilla completa, no hay jugadores golpeados, resentidos. A propósito, el fin de semana anterior, el Ratón Quiñones, lateral derecho, sufrió un pequeño golpe, pero fue algo leve, y por eso ya esta semana está trabajando con el equipo de Juan Cruz Real. También está trabajando un chico hace una semana que es sub-20, Pablo Ortiz, defensa central, tumaqueño,
zurdo, 20 años de edad, 1.90 de estatura. Estuvo el primer semestre con Deportivo Pasto y América ahora espera recibir la autorización del gobierno nacional de Dimayor para poderlo inscribir. América quiere contar con ese chico, tiene buenos antecedentes, buenas referencias, Pablo Ortiz, pero en ese momento hay un listado oficial de 27 jugadores y no lo puede modificar si el gobierno nacional no autoriza a la Dimayor y la Dimayor, por supuesto, la autorización de modificar ese listado inicial a los diferentes clubes del fútbol en Colombia. Pablo Ortiz, nombre para que tengan muy presente. En el cierre hay dos temas para la voz del hincha. Uno, los abonados. ¿Ustedes qué piensan de las cuatro opciones que le brinda América para los abonados del 2020? Porque este año no tendremos fútbol con público. Nos veremos ya en el Pascual, si Dios quiere, la próxima temporada 2021. Entonces, Marta Escarlata ya viene con esos dos temas. Uno, los abonados de América. Y dos, ¿quién debe ser el reemplazo natural de Matías Pizano, que ya se fue? ¿Jesús Cabrera? ¿Juan David Pérez? El chileno Ureña, John Arias. Ahí está el equipo. En ese momento el único jugador que tiene oferta clara para irse a Europa es Duván Vergara. De resto, la base del equipo está aquí. Eder Chaus, Ratón Quiñones, Marlon Torres, Segovia, que ya regresó, Juan Pablo Segovia, el lateral izquierdo Edwin Velasco, Carrascal, Paz, Sierra. Para mí, Jesús Cabrera, que debe empezar. Por el otro lado está Duván Vergara, hasta que no se haga la venta, la transferencia internacional. Y en punta el número 9 será Adrián Ramos. La base está, pero ahí están los dos temas. Los abonados y quién debe ser el reemplazo de Pizano. Con ustedes a continuación. Los dejamos con En Furia Roja TV. Muchas gracias. Recuerde, si usted puede hacerlo, por favor, quédese en casa. Que Dios está con nosotros y Furia Roja TV siempre los acompaña. Cerramos este espacio deportivo, 12 años al aire de Furia Roja Televisión, con la voz del hincha, Marta Escarlata, en Furia Roja TV. Hola Tigre, un saludo y un saludo súper especial a esa hinchada americana que nos sigue aquí en Furia Roja TV. Bueno, y con respecto a los temas de la semana, ¿qué opinamos nosotros los abonados con las opciones que nos brinda el equipo? Cuatro opciones de las cuales tenemos para escoger. Yo me iría por la 1 y la 3. La 1 sería la donación al equipo. Creo que el equipo ha pasado por una crisis bastante grande en este tema, pues, de la pandemia. Así que dentro de las posibilidades que los abonados puedan hacerla, sería una muy buena opción. La opción 3, aplazar para la próxima liga, también es una muy buena opción, porque estaríamos asegurando un poco la próxima liga, aunque sin saber cuándo vaya a empezar. Otra opción, comprar en la tienda, también estuviéramos ayudando al equipo con souvenirs, con camisetas, y también estaríamos dando un aporte. Y la cuarta, la devolución del dinero. Así que ahí tenemos cuatro opciones. La que mejor le convenga al abonado y que sienta su amor por el América, esa será la mejor opción. Bueno, Tigre, y con respecto a ocupar el puesto que nos dejó Pizano, unas opciones. Tenemos a Ureña, tenemos a Pérez, Arias. Creería que la mejor opción sería Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? Le falta un poquitico más de orden en la cancha, como colocarle un psicólogo, diría yo. Jesús sería una muy buena opción, porque Ureña creo que le falta amor por la camiseta. Algunos partidos sí, otros no, muy tibio. Y este América es de amor, es de corazón, de sentir la camiseta. Y creo que Jesús haría un buen papel. Están las otras opciones que podrían pelear por estar ahí en ese puesto que nos dejó Pizano. Y recuerda, usar tapabocas, porque te cuidas tú y cuidas a los tuyos. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Vamos a la boca, me voy, vaya al frente, te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón.